Hola, mi nombre es Valentina Pardo Sandoval, soy ayudante docente del ramo Obstetricia Fisiológica 2 y les doy la bienvenida a este video que consiste en un repaso de la anatomía de la pelvis. Para ello, vamos a utilizar una pelvis móvil como lo hemos hecho en otros videos. Bueno, en primer lugar, hablaremos sobre la anatomía de la pelvis. La pelvis está compuesta por tres huesos. El hueso coxal, que son dos huesos, el sacro, que acá lo podemos ver desde una visión posterior, y por último tenemos el coxis. El hueso coxal está compuesto de tres huesos, el ilion, el isquion y el pubis. Estos tres huesos se fusionan en una estructura llamada acetábulo. Es acá donde va a articular la cabeza del fémur. Luego tenemos el sacro, que se está señalando en el video, y una estructura importante que debemos reconocer es el promontorio. Y por último, tenemos el coxis. A continuación, reconoceremos estructuras importantes en las aperturas pélvicas. La pelvis se compone de dos aperturas, la apertura pélvica superior y la apertura pélvica inferior. En la apertura pélvica superior nos encontramos con estructuras importantes como el promontorio, la línea arqueada, la eminencia iliopúbica o iliopectínea, la cresta pectínea y por último la sínfisis del pubis. Ahora, en la apertura pélvica inferior, reconocemos nuevamente la sínfisis del pubis, luego la rama iliopubiana, las espinas isquiáticas, que son dos estructuras muy importantes que debemos reconocer, y por último el coxis. Ahora hablaremos de los planos pélvicos. Estos nos sirven para poder evaluar el descenso de la presentación mediante un tacto vaginal unimanual. Existen dos, que son los planos de Hodge y los planos de Lee. Sin embargo, en este video nos vamos a centrar en los planos de Hodge. Bueno, existen cuatro planos de Hodge. El primer plano va desde el promontorio hasta el borde superior de la sínfisis púbica. El segundo plano va desde la segunda vértebra sacra hasta el borde inferior de la sínfisis del pubis. El tercer plano corresponde a la proyección de las espinas isquiáticas o también se proyecta desde la cuarta quinta vértebra sacra. El cuarto plano es la proyección desde el coxis hacia anterior. Algo muy importante que debemos recordar antes de seguir avanzando en este video es que los planos de Hodge se miden de acuerdo al ecuador de la cabeza fetal. En cambio, los planos de Lee utilizan el vértice de la cabeza fetal. A continuación, hablaremos sobre los diámetros pélvicos. Para ello vamos a observar algunas fotografías. En esta imagen observamos la conjugada anatómica o promonto suprapúbica, que tal como lo indica su nombre, va desde el promontorio, que está señalado con rojo, hasta el borde superior de la sínfisis del pubis, que está señalado con azul. Aproximadamente mide unos 11 centímetros. Es importante mencionar que la regla está puesta para que sea más atractivo visualmente y sea mucho más fácil de comprender. No está con las medidas exactas. A continuación, observamos el diámetro oblicuo, que va desde la articulación sacroiliaca, que está señalada con rojo, hasta la eminencia iliopectínea, que está señalada con azul. Este diámetro mide aproximadamente unos 12,5 centímetros. En la siguiente imagen podemos observar el diámetro transverso, que es el más amplio, ya que mide unos 13 centímetros aproximadamente. En la siguiente imagen observamos uno de los diámetros más importantes que debemos conocer, que es la conjugada vera u obstétrica. También se conoce como promonto retropúbica, es decir, que va desde el promontorio, señalado con rojo, hasta la mitad de la sínfisis púbica, que está señalada con azul. Esta conjugada mide unos 10 centímetros aproximadamente. Es el diámetro más pequeño, por lo que se conoce como el plano de angustia. Ahora observamos la conjugada diagonal o promonto infrapúbica, es decir, que va desde el promontorio hasta el borde inferior de la sínfisis púbica. Esta conjugada mide unos 12 centímetros aproximadamente. Por último, observamos la apertura pélvica inferior o coxigia infrapúbica,
es decir, que va desde el coxis, señalado con rojo, hasta el borde inferior de la sínfisis del pubis, que está señalado con azul. Esta mide alrededor de unos 9 a 11 centímetros. Esto se debe a los movimientos de nutación y contranutación del sacro durante el trabajo de parto. Para finalizar este video, hablaremos de los diámetros más importantes de la cabeza fetal. Es importante conocerlos, ya que durante el mecanismo del parto, el feto va ofreciendo sus diámetros más pequeños a los distintos diámetros pélvicos, para poder atravesar el canal del parto. En esta imagen, observamos tres diámetros. El primero corresponde al suboccipito bregmático, que está representado por la cinta de color morado, y mide 9,5 centímetros. Luego, tenemos el diámetro occipito frontal, que está representado por una cinta de color amarillo, y mide 12 centímetros. También observamos el diámetro suboccipito frontal, que está representado por la cinta de color verde y mide 10,5 centímetros. Ahora, en esta imagen, podemos observar nuevamente los diámetros de la cabeza fetal desde otra perspectiva y con sus respectivas medidas. Por último, observamos el diámetro biparietal, que está representado por la cinta de color rosado y mide 9,5 centímetros. Bueno, llegamos al final de este video y esperamos que les haya servido de mucha ayuda.